La fase 1 de la reapertura económica está en pleno apogeo, no solo aquí en San Salvador, sino en el interior del país. Estuvimos en el norte verificando cómo se desarrolla todo. En la cabecera departamental de Chalatenango, algunos negocios han comenzado ya a trabajar bajo las medidas de la primera fase. Aquí la demanda de los salones de belleza significa más del 50% para la economía y es por eso que abrieron las puertas a sus clientes. Pero feliz de la vida, volver a lo que nos encanta hacer con pasión. Utilizando todo el equipo de bioseguridad, desde guantes hasta mascarillas. Muy buenos días, bienvenida de nuevo a tu casa. Lo que recomienda, ¿verdad?, el Ministerio de Salud, sus guantes, gabachones, mascarilla, que es muy indispensable, ¿verdad?, y la careta. Al entrar, uno se acerca al cliente y aplica sanitizante en todo el cuerpo. Luego está la alfombra, ¿verdad?, que es para los pies. Y luego está la alfombra que es para secar el zapato. Uno cada vez que se levanta un cliente, ¿verdad?, se aplica alcohol 90 en la silla, ¿verdad?, donde está el cliente. Este salón es reconocido por la experiencia de más de 10 años de su estilista. Antes de la pandemia se atendían de 10 a 15 clientas diarias. Hoy la atención es menos. Recordando que mientras todo regresa a la normalidad, los servicios son atendidos con cita previa. Ok, tengo libre. Perfecto, yo le tengo su cita para mañana a las 9 a.m. Y lo que me gusta es que todo súper sanitizado, bien limpio. Las medidas que están tomando siento yo que son las adecuadas porque están siguiendo todos los lineamientos que han puesto las personas del gobierno. Mientras tanto, en otros estudios de belleza donde se trabajan los cuidados de uñas y pies, han implementado barreras de protección en las mesas de acrílicas. Lo que estamos tratando de hacer es de no tener las personas muy cerca, ¿verdad? Siempre guardando distanciamiento. Este mueble es para hacer pedicure. Normalmente se trabajan para dos personas, pero ahorita solo estamos trabajando con uno. Luego tenemos la mesa de acrílico que también, ¿verdad?, es para dos personas, pero ahorita por guardar distancia solamente atendemos una acá. ¿Y han colocado también estos separadores? Tenemos los separadores para que no haya un contacto directo. El uso de mascarillas, todo eso no está faltando. La mascarilla y también para los clientes, ¿verdad? Les decimos que si no trae mascarilla, pues no va a poder ser atendido por la misma seguridad, tanto de ellos como de nosotros. Me decía que han habilitado también nuevos espacios acá en el salón para seguir atendiendo a todas las personas que vengan. Sí, hemos habilitado la parte de arriba para tener más distanciamiento también. Hay confianza, ¿verdad? Porque acá Niña Marisol pues está implementando las medidas desde que entramos, pues la sanitización de zapatos, luego con el alcohol gel en las manos, ¿verdad? Igual acá las personas que nos están atendiendo, pues ellos igual están usando tapabocas, igual en los utensilios que utilizan nos están desinfectando. La verdad es que nos sentimos cómodos. Los expertos en el cuidado de los caballeros también están cumpliendo con las medidas recomendadas. Todo esto por la salud propia y de cada uno de los clientes que atienden. Con imágenes de Elvis Martínez, Jennifer Hernández, Noticias 4 Visión.